11:46, nos quedan un minutito de tiempo. Vamos a hablar nuevamente de tradición desde la mirada sistémica, querido amigo. Bien, hay una fotografía que ahí van a poner los chicos como para que te cuente algo acerca de, desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares y en general. Solo podemos comprendernos a nosotros mismos contemplando al todo, del cual somos una parte integrante. Si podemos encontrar nuestro lugar, encontraremos nuestro propósito. El lenguaje del alma, de acuerdo a su creador, Bert Hellinger, y como muchas tradiciones, una persona está conectada con sus ancestros a través de una gran alma familiar, también llamada campo de conocimiento, que no solo vincula a todos los miembros entre sí, sino que también almacena toda la memoria vivida de esa familia. A través de este trabajo se revela de manera para acceder a la información disponible del campo y encontrar así nuevas fuentes de sanación y de fuerza. Aprender a mirar con amor dentro de nuestro legado familiar para sanar contratos heredados una vez que logremos desenredar nuestro destino de los destinos de los otros miembros del sistema, las oportunidades para cambios profundos comienzan a surgir. Esto te digo por el lado de la tradición, mirada desde la mirada sistémica o vista desde la mirada sistémica. Como hay gente, mucha gente de Capilla del Señor que nos está mirando, y yo les prometí que iba a pasar un fragmento, la foto que vamos a poner ahora es de Sergio Toto Borjas, que te decía, un amigo mío que no está ya en este plano, que siempre bregó por las tradiciones culturales y siempre cantó folclore, siempre estuvo en los lugares así, ¿ves? El Estoto se fue hace 3 años, creo 2 años, un tipo lleno de vida, un ser muy cálido, y tenemos para escuchar algo de él. En vez de poner el videíto que está en una esquina de un bar muy tradicional, pongamos, si querés, el otro, el chico que está ahí en el control, que es el último video, el que está de muy buena calidad, así lo podemos escuchar un poquito cómo canta, o cómo cantaba Sergio, ¿no? A ver, vamos a escucharlo entonces a Sergio. Con imágenes de Capilla del Señor. Con las dudas que a mi pueblo le falte una chacarera, aquí voy si no me pierdo, tal vez salga la primera. Con permiso de Atahualpa y Santiago del Estero, empuñando mi guitarra, Capilla, cantarte quiero. Junto a todos los amigos, los que están y los ausentes, pelearemos al olvido con memoria y con presente. Dale, vamos, no me aflojes, cantemos la noche entera. Que se paren los relojes, que suene la chacarera. Cada vez que cruzo el puente, de salida o de regreso, algo siento dentro mío, no sé cómo explicar eso. Debe ser que por mis venas corre sangre pueblerina, por ser hijo de estas tierras y sentir esta Argentina. Bueno, muy bien, ¿eh? Allí estaba entonces este gran artista. Uy, yo fui a la Fusta varias veces. Perdón, pero vos conocés el lugar. Sí, sí, es muy lindo, muy lindo. Y ahí se juntan todo el pueblo, cuando sí, es sí. Fin de año, cortan la calle y en esta esquina tradicional se juntan y cantan folclore desde que arranca hasta que termina. Exactamente. Y ahí lo he visto al Pampa Grillo. Varias veces cantando. Folclore. ¿Acompañado o no? Acompañado de una botellita de Cacopa. Yo también lo acompañé. Pero así que nada. Saludo a toda la gente de Capilla. Pero del por Señor. Supuesto que sí. Bueno, Luis, gracias, estamos esperándote, por supuesto, el viernes que viene, como cada viernes. Dale. Muy importante y muy interesante la mirada sistémica por el Día de la Tradición. Gracias.